Gente de YouTube y amantes del TCG, el día de hoy, como cada lunes, tenemos Road to Hirachi, la sección donde abrimos sobrecillos buscando al mentado Hirachi. Vamos a regalar un código para partir, pero con la condición de que ustedes se queden hasta el final del video, ¿ok? Abrimos. Mientras ven el código en pantalla. Energía, Magikarp, Cosmog, y la carta rara es un Blastoise. Buenísima, Blastoise, ya tenemos bastantes. Así que bien, vamos bien. Tenemos hartos Blastoise, tenemos barajas de Blastoise por ahí. Geodude, y la carta rara es un Starmie. Ya, ok, no está malo Starmie, podría ser peor. Podría ser mucho, mucho peor. Y ahora, Energía Fuego, Charmander. Tentacruel, y la carta rara es un... Vamos a darle atención para ver qué sale. ¡Oh! ¡Zekrom Pikachu! ¡Awesome! Creo que ya tenemos dos. Nos estarían faltando poquitos para sacar la Pikachu Zekrom. No la hemos traído al canal porque no teníamos las cartas necesarias. La carta Reverse es un... Pidgeotto, adiós Pidgeotto. Y la carta rara es un Charizard. Salió Blastoise, salió Charizard. Uff. Barajas temáticas, it's coming. Puede ser que traigamos el top de las mejores barajas temáticas. La carta rara, un laberinto asombroso, buenísima, buena, buena. Y un Mr. Mime. Ok. Es útil Mr. Mime. Recuerden que hay códigos escondidos durante todo el video. Así que creo que vamos a poner dos. La carta rara es un Aegislash. Buena, me gusta. Pokémon Espada, Confirmed. Ay, ya estaba confirmado hace mucho tiempo. Pero nos tocó el Pokémon Insignia. Pokémon Espada y Escudo. La carta Reverse es un Galvantula. Con nerviosismo. Y la carta rara es un Nightels. De Canto. No el de Alola, el de Canto. Siguiente sobrecillo. Vamos bien rápido en esta apertura. Espero que tengamos la suerte de que nos toque un Hirachi. La carta Reverse es un Marowak de Alola. Ya. Y la carta rara es un Bill. Uy, análisis de Bill. Creo que es la primera que tenemos. Buenísima. Awesome. Se utiliza harto en mazo de evolución para sacar los Rarecandy bastante más rápido. Spiritomb. Le pegamos una repasadita a las cartas y un Meow, Tentacruel, Bosque Verde, Spiritomb, Protectores Acolchados. Y la carta rara es un tanto preámbulo para un Nightels de Canto. Tenemos dos Nightels de Canto en esta apertura. Energía, Nidorina. Y la carta rara es un Executor de Alola, que sirve para el Expanded, no para el estándar. Así que... Espérate, espérate, me dicen algo, me dicen por interno que... ¡Código en pantalla! Sí, vamos a tapar casi toda la apertura, no importa. Porque esta apertura no es tan buena, ¿ven? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo vi venir! Pésima apertura, mejor nos quedamos con el código. Así que canjelo rápido, los más rápidos de los este podrán llevarse código. No sé si ustedes podrán canjear uno o dos códigos. Por favor, si ya canjearon uno, dejen el resto para los demás. ¡Absol como Pokémon! Raro, buenísima, tenemos un par de Absol por ahí ya. Así que vamos a poder traer una baraja de Absol. ¿Sí? ¿Les tinca o no les tinca? Sí, ya tenemos los Absol suficientes. Pero es que tampoco se está viendo mucho Zekrom Pikachu, así que podríamos traer una baraja que pegue con coste de retiradas. Suena interesante. La carta Reverse es un Tentacruel. Y la carta rara que nos toca en este sobre es un Mr. Mime, buenísima. Recuerden, códigos secretos. ¿Ah? ¿Código Da Vinci? No, no, no. Códigos de Pokémon TCG en el vídeo. Puede salir en cualquier momento cuando hago el sí. Puede salir o cuando, no sé, estoy mirando por un lado. O... Dragonite como carta Reverse. Y la carta rara es un Primeape con Naufragio. Dark Integral utilizó esa carta. Pero yo la veo bastante floja todavía. No me convence, no me convence para nada. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse.
Análisis de Bill. Awesome. Buenísima. Ya tenemos dos. Y la carta rara es un... Gengar Mimikyu. Ya tenemos muchísimos. Uf, sí. Gengar está pidiendo su baraja de hace mucho rato. Así que vamos dentro de poco. Ya, Gengar, sí, te voy a traer tu baraja. Así que tranquilo, tranquilito. Siguiente sobre. Charmeleon. Dos Charmeleon. Oh, buenísima. La carta rara es un... Mala. Adiós. Me quedo con Charmeleon. Grande Charmeleon. Ya tenemos cuatro Charmeleon Reverse. Buenísima. Se ven bonitas las cartas Reverse. ¿A ustedes les gustan las cartas? Si ustedes pueden hacer su mazo entero de Fular, ¿lo harían? Mientras vemos a Primeape, que es la carta rara del sobre. Lo que yo prefiero cambiarla y conseguirme más cartas. Y el último sobre. Pero si ustedes quieren jugar con Blin Blin así, bien potente, bacán. Y la carta rara es un... ya, Gengar, sí, sí. Esta semana te vamos a traer tu baraja. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Así que bájale de huevos, deja de salir, por favor. Ah, es que es complicado jugar con Gengar. Así que vamos a buscar una manera de poder traerlo al canal. Dentro de poco vamos a inaugurar una sección que es el mercado de Toro, donde vamos a generar intercambios con los suscriptores. Así que por favor, estén atentos y recuerden encontrar los dos códigos secretos. Y ahora nos vamos a despedir con un codiguito más en pantalla. Así que yo por mi parte me despido, nos vemos en la próxima. Chao, chao, gente. Ojalá que encuentren los códigos. ¡Ey, ey, ey! Y si encontraron los códigos, no sé si quieren dejar códigos para los demás. Si canjeaste uno, genial. Si quieres canjear dos, bueno, genial. Pero podrías dejar un código para el resto también, para que no solamente tú te lleves los premios. Sé que eres el más rápido del oeste llevándote el código, pero no sé, déjale el resto, no es malo. Compartamos en el canal, ¿ya? Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Recuerden darle like, suscribirse y comentar. Cualquier cosita yo le estoy dando corazones. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!